Karina, gracias por estar en el programa. ¿eh? No, por favor, gracias bueno, a ustedes. El, en los últimos días, este, la verdad que todos quedamos muy choqueados con cinco casos de femicidios en Entre Ríos y un sexto después. Este, un séptimo en realidad. Un séptimo, eh, hace algún tiempo nos, pare, nos pasó algo parecido cuando se generó como una seidilla de mujeres quemadas. ¿no? Uh -huh. Una locura. Una pregunta que puede ser, no sé si muy básica o muy general, pero ¿por qué las matamos? ¿Por qué a por qué las mujeres? <laughs> A ver, primero creo que es una profunda cuestión cultural, donde hay algo que aparece que tiene que ver con el sentido de propiedad. En general yo pongo el ejemplo, bueno, cuando nos violan, ¿no? Sí. Entonces, ay, pero vos viste cómo estaba vestida. Y siempre pienso en Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente las mujeres van tapadas de arriba abajo, acabamos destapadas sí. en ese argumento, yendo por esa línea. Eh, y los números de violaciones son los mismos y no son mayores en Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Porque vas tapada o porque vas destapada? ¿O tiene que ver con una especie de sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres y sobre nuestras vidas, en definitiva? La mujer es mía. La mujer es mía. Yo, digamos, esto tiene muchas puntas culturales eh, que están apoyadas por cientos de, de, de movimientos científicos, de corrientes filosóficas. Eh, hay argumentos desde Aristóteles para abajo, los que busques. Uh -huh. Eh, ¿Qué hacen esto? Que generan esta sensación, más hoy las publicidades, el cuerpo objeto, eh, el sentido de propiedad privada fundamentalmente. Ahora, esto es mío. Si la mujer es mía, ¿por qué dar el paso a acabar con mi propiedad? ¿En qué caso digo la voy a matar? Porque la voy a perder. Ah. ¿Es mío o de nadie? Yo eh, invito a, a, a la audiencia a que indague un poco, por ejemplo, sobre las los alegatos de, de los juicios lo o, o lo que se dice en la justicia, eh, y siempre vas a escuchar alguna frase relacionada con esto. Me quiso dejar, se quiso ir con otro, yo no iba a permitir que mis hijos o mis hijas estuvieran con otro, eh, y tiene que ver con ese sentido de la propiedad, esto es mío, y si lo voy a perder, prefiero deshacerme yo. Claro, incluso en algunos casos prefiero evitar que otro lo tenga e incluso... Desaparecer yo, pero que, porque muchas veces terminan suicidándonos. Sí. Pero, pero no soportar ver que mi propiedad pasó a ser propiedad de otro. Propiedad de otro. Yo siempre insisto. Pero ese si es el eje, ¿no? ¿Es si te punto? vas a suicidar, empieza por ahí. Claro sí. claro, sí. Sí, 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 pero sí. Pero es ese es el punto. Eh, eh, matamos porque sentimos que perdemos algo que nos pertenece. Tal cual. Tal cual. Eh, ¿Se dan más casos ahora o ahora nos enteramos de que hay más casos? A ver. De la Santa Inquisición para acá. El número siempre es muy alto. Nos enteramos y hoy lo visibilizamos. Se le ha puesto fundamentalmente a América Latina, ha sido una de las eh, creadoras, si se quiere, del concepto de femicidio. Ajá. Eh, ha sido una línea que salió de América Latina. Eh, y en realidad, a ver, nos matan. Este, en, en este sentido porque tiene que ver con la propiedad y porque tiene que ver con que lo vamos, le vamos poniendo nombre, se va visibilizando, entonces nos vamos enterando más, pero además nos matan más. Ah, me parece interesante porque yo siempre escuché dos posibilidades, siempre nos mataron o este, el, el, el tema entonces no es que haya más muerte, sino que... Ahora nos enteramos. Lo que vos estás planteando es una tercera posibilidad. ¿Que porque nos enteramos más, nos matan más? Sí, es muy probable que así sea. ¿Por qué? Es muy probable que así sea. Porque cuando nosotras les ponemos el nombre y decimos que nos matan por el solo hecho de ser mujer eh, y que el femicidio está directamente relacionado con eh, el asesinato a manos de pareja, expareja eh, o, o familiar conocido, sí. Eh, vamos a cuestionar y en esta lucha ir accediendo cada vez más a espacios públicos. Eh, vamos cuestionando lugares que son lugares de poder. José, son lugares de poder. Es ir, al, y es ir a decirle, mira, ojo, no soy propiedad tuya. Eh, cuidado, no estamos solas. Estamos aprendiendo a defendernos. A ver si entiendo. Eso es lo que siente y percibe el violento. Entonces las el, mata más. Eh, ¿Sí? Digo, a ver, reacciona frente una, a la reacción. Es una posibilidad, sí, yo no puedo ser tan categórica y decir que. No, no, pero, no, pero es probable. Pero es una, es una seria posibilidad, de hecho, en, en, en grandes eh, cuestiones históricas ha, ha acontecido esto. Cuando eh, se sí. visibiliza algo, recrudece. Ahora, el tema es este: ahora no podemos parar. No, no, claro. Ahora no podemos. Si no parar. perdiste. Claro, ahora hay que seguir, porque no nos están matando por culpa nuestra. Nos Nunca están matando porque vamos poniendo límites. Claro. Algo así como, ¿quién somos para defenderte? Sería. O para poner un límite. ¿Cómo se te ocurre cuestionar algo que es mi propiedad? Sería esto. Claro. De hecho, a haber tal el valor que cuando nosotros decimos mi cuerpo, mi territorio, o que el cuerpo de las mujeres es un lugar de lucha, eh, estamos hablando de pues, yo, países que están en guerra, donde una de las formas de, de atacar al enemigo es violar a las mujeres. Es esto, ¿no? El sentido de propiedad. No solo te tomo la tierra, sino que además violo a tus mujeres y te las dejo en la puerta eh, para mostrarte uh -huh. cuánto poder tengo más que vos por no ser sí. ordinaria eh. y caer en lugares comunes. Hay, hay, hay mujeres que tienen una visión así... Eh, no sé si la palabra es machista. Sí. Pero cuando arrancamos la charla, vos dijiste, a veces se pregunta, o, de, o, o la respuesta es... Bueno, pero ¿cómo estaba vestida? A mí me ha tocado, a mí me ha tocado, comentar alguna vez, frente a una mujer, violaron a una chica a la salida de un boliche en la recoleta, uh -huh. y que la mujer se diera vuelta y me dijera, habría que ver cómo estaba vestida. ¿Sí? Yo me quedé helado. Sí. Pero pasa. A ver, así como nosotras decimos que el destino, eh, las mujeres no tenemos la maternidad como destino, por más que tengamos útero es algo que podemos elegir, eh, tampoco eh, todas las mujeres eh, nos hemos puesto a indagar eh, sobre lo que es el machismo, eh, sobre lo que es el patriarcado, eh, hay que acceder a esa información, mientras tanto la reproducimos, porque en casa cuando educamos seguimos sosteniendo patrones que generan esta desigualdad. Es decir, la nena se queda con mamá lavando los platos y el nene se va con papá, se sienta en el sillón a mirar el partido. Sí. Entonces, esas desigualdades las seguimos reproduciendo. Y está lo que se llama control intragénero. Así ¿Qué es eso? como... Ah, ¿qué, es eso? ¿Qué es eso? Así como, por ejemplo, eh, entre los varones, se cargan cuando hacen algo por fuera de los estereotipos de lo que se espera uh -huh. un varón. Hey, pollerudo, ¿cómo que te quedaste en tu casa? ¿Sí? sí, sí, o sea, sí, sí. ¿sí? ¿Dominado? Sí, 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 gobernado. gobernado. ¿Quién manda en tu casa? Eh, Exactamente. Con las mujeres pasa lo mismo. Entre nosotras también pasa esto. Hay un estereotipo de lo femenino generado a lo, a lo largo de siglos de cultura. Uh -huh. Entonces, las mujeres... Eh, a ver, pautas más cotidianas. Sentate como una señorita. <laughs> sí, lo... cómo se sienta una señorita sí, no sé, sí. ¿Eh? Sí. entonces sentate como una señorita eh, portate como una señorita habla como una señorita eh, y cuando salimos de esos patrones y de esos eh, formatos estereotipados, también entre nosotras aparece el cuestionamiento claro. ¿vos viste cómo está vestida la hija de tal? Sí. ¿Vos viste? ay bueno también si sí, la casa es un desastre, puso. no la limpia la casa es un desastre, no la limpia por los otros más comunes y mirá el nene que muriendo, donde está la madre no sí. nació de un repollo, hay sí, un sí, padre sí, sí, también sí. ahí, digamos, pero siempre la cuestión recae eh, sobre las mujeres. Y en este caso, ¿Vos pasa es lo, que mismo? lo tenemos tan asumido todo esto, uh -huh. que yo a medida que te escucho me río, porque digo, sí, lo escucho todo el tiempo y es la primera vez que, lo, que, que, que me ayudás a verlo desde otro lugar. Ajá. Como que me estás cambiando el eje y digo, ah, claro, sí. ¿Por qué dónde está la madre de ese chico que anda sucio? Y el padre, ¿dónde está? Se pone claro. jugar el fútbol con los amigos. Claro, claro, y, y si no, también está esta cuestión que tiene que ver con la paridad, que tiene que ver con democratizar eh, el hogar. Sí. Muchas veces pasa que mamá está todo el día mamá. Mamá es mujer primero. Sí. Además es mamá. Y está todo el día en casa y limpia y ordena y va y hace su trabajo y vuelve y lleva a los chicos a la escuela o los va a buscar, depende sí. de los horarios. Este Papá llega, se saca los zapatos, y dice, ay gorda, estoy reventado. ¿Qué hay para comer? Eh, si yo hago eso. Actual. Bueno, sí, sí, sí. vamos a ver si te lo educamos. Sí, 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 sí. <laughs> sí. Lo cual no quiere decir que sea violento, porque es el, el tema inicial. No, a ver, sí, no, ahora, pero, no, pero sí. ¿Ah, sí? No, pero sí. Apá. Claro, no es que sea, ah, resulta que Curioto es un violento. No, no, no. Pero sí son cuestiones que tienen que, que marcan la desigualdad y que marcan estos privilegios que a veces no se ven como tales. Mm. Eh, la verdad que los dos llegan cansados. Sí. Y vos a lo mejor estuviste todo el día la radio, la tele, el diario, qué sé yo, qué esto, que lo otro. Y ella estuvo eh, en su casa, en su trabajo, con los chicos, llevando, trayendo. Y la verdad que está tan reventada como vos, sí, digamos, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Eh, y eso es una especie de privilegio eh, que no, obviamente que no lo ejerces sabiendo que es un privilegio. Seguramente ahora vas a modificar algo. O, por lo menos, ni me intentar cambiarlo. Me no sé para qué te conté. <laughs> no, claro. Claro, para qué hablé? <laughs> no, es así, es así. Vamos, el, tipo, el tipo violento, uh -huh. el, el que mata, ¿lo hace por una cuestión de personalidad o por una cuestión cultural? ¿Qué incide más? Y es muy difícil separar lo cultural de la personalidad porque nosotros nos vamos configurando en el contexto en el que nos desarrollamos y en el contexto en el que vivimos. Entonces es muy difícil eh, separar lo cultural de la personalidad. Puede haber algunos aspectos que tengan que ver con lo subjetivo, pero también tiene que ver mucho con lo cultural. También. La Hay violencia tipo, se aprende. El tipo que mata es un tipo débil. No, no necesariamente. No, no, necesariamente. no, no es que se sienta débil, entonces es la única forma de, de ejercer su mm, autoridad. Es... Mira, oh, recién en, en el bloque anterior hablábamos de los estereotipos y creo que tiene que ver fundamentalmente con eso. Hay un posicionamiento que de alguna manera legitima la masculinidad. Hay un posicionamiento que legitima y tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con imponerse, tiene que ver con... Y según cómo hayas crecido y cuál sea la modalidad... Podemos resolver los conflictos hablando o podemos resolver los conflictos golpeando. Yo siempre digo que la violencia empieza cuando se terminan las palabras. Claro. Cuando no tenés herramientas, cuando te quedas sin herramientas, cuando bordeas la impotencia, se reacciona con violencia. Pero también hay pautas culturales muy chiquititas que van alimentando esto. Lo del sentido de propiedad, lo de que es el varón el que se tiene que imponer, el que es el varón el que tiene que marcar, el que mandar. No te olvides que hasta hace... No sé si hace 50 años atrás las mujeres éramos menores de edad toda la vida. Uh -huh. ¿Sí? Entonces eso si va a. depender de papá, a depender del marido. A depender del marido. En, en esta historia. Te la entrego. Eh, claro. Todavía. Sí, 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 sí. todavía papá le entrega. Sí. Eh, sí, de, no soy un paquete, sí, de no entregarme. Sí, sí, sí. Pero este, en, en estas pequeñas cosas a veces llegan a puntos más exacerbados, uh -huh. donde alguien no puede resolver. Eh, la pérdida de eso, y entonces la reacción ah, es la muerte, ahora, el asesinato va. Eh, sí. Todo el tiempo hablamos de porque hasta hace 30 años, hasta hace 50 años, porque antes. Porque... Ahora me da la sensación que cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, las relaciones de noviazgo entre adolescentes, sí. chicos y chicas. Jóvenes, supuestamente con la cabeza abierta y demás, hay mucha violencia. Sí, señor, sí, señor, pero porque tiene que ver, a ver, primero creo que hay un recrudecimiento de, de la violencia, incluso viol en, violencia todos que ámbitos, viene, ¿no? en todos los ámbitos. Sí, sí, e incluso violencia en todos los ámbitos. Creo que en la medida en que haya ciertas eh, brechas, fundamentalmente del orden de, de, de lo económico, se vayan ampliando tanto y las desigualdades se vayan marcando. Creo que no es un buen panorama. Eh, y en los adolescentes pasa exactamente lo mismo. Uno ve en YouTube cómo se pegan y se filman. Eh, sí. Y lo distribuyen. Sí, sí, bueno. El novio le pega a la novia, la novia le pega al novio. Se, y... pegan, se pegan, se filman, lo distribuyen. Eh, Tienen sexo, alguno filma, lo distribuye. Eh, sí. Esa es otra cuestión más compleja que tiene que ver con la adolescencia y las redes sociales, que por ay, ahí ay, no pero, las manejamos. Pero, pero el hecho de la violencia es lo que me llama la atención. Específicamente yo creo que, que tiene que ver con, con un punto que es fundamental y que todavía no se termina de cuestionar, que es el tema de los celos. Los celos no, no pasan por mostrar amor. Viste que está reinstalado esto de, eh, mira, si no te hace una escena de celo, dudás porque, porque no, no sé quiere. si te quiere, porque entonces no le importás. Eh, y con los celos lo que ejercemos es una especie de control sobre, lo, sobre el otro sí. o sobre la otra. Y ese control... Es todo lo contrario al amor, ¿no? Que es todo lo contrario. El amor tiene que ver con la confianza. El amor tiene que ver con la confianza. Eh, cuando yo trabajo con adolescentes siempre les planteo lo mismo. Si ustedes tienen una habitación privada o su espacio privado, aunque compartan con los hermanos y las hermanas... ¿Cuál es la reacción de ustedes si aparece la vena mamá, papá o alguno de los hermanos metiéndose en sus cosas? ¡Ah, no, profe! La... Entonces, ¿por qué le damos eh, el celular a la pareja? ¿Por qué le muestro yo a mi novio o a mi novia el celular para que me revise los mensajes? Porque si no tengo nada que esconder, no, no pasa por esconder. No, no es tu privacidad. Es privacidad. Es privacidad. ¿Qué diferencia eso... hay entre. Femicidio y homicidio, ¿cierto? Matar a una mujer, la figura del homicidio simple, o en qué momento se transforma en femicidio, que es Mirá, una, una figura nueva. Este, está en el Código nueva. Penal. Sí, es una figura nueva que fue incorporada en el Código Penal, sí. como, eh, no, bueno, no soy abogada, no, no, no pero todo, no, no, no toda muerte de una mujer representa un femicidio. No. No toda muerte de una mujer representa un femicidio. ¿En qué casos no te, lo, no te pido una explicación jurídica, pero en qué casos sí, podemos bueno, decir bueno, en realidad el llegues. femicidio se define como la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres a manos de sus parejas, exparejas, este y también en algunas situaciones particulares que es muy sem una diferencia semántica que es el feminicidio en el cual ya participa el Estado. No entiendo. Ah, vos. Podés matar a tu pareja sí. eh, por, por alguna situación y es un femicidio. Sí. Ahora, por ejemplo, un feminicidio podría ser el de Paraná, donde un representante de la fuerza policial, un representante del Estado, recordemos que el Estado es el que tiene el monopolio uh -huh. de, la, de la seguridad, al cual le dio un arma para protegernos y este tipo mata con esa arma a esas dos mujeres. Eh, es femicidio y es feminicidio. Es muy finita la diferencia. Ah, yo ni no siquiera sé sinónimos. Sí y no. Claro. Se usa y no se usa. Eh, pero... A ver si entiendo. Si yo mato a una mujer para robarle la cartera, no es un femicidio. Si la mato porque es mi novia y está con otra. Probablemente, eh, probablemente eh, nosotras peleemos porque se caratule como femicidio. Pero entonces desaparece el homicidio. Porque robaste. Eh, porque te, y te no. quise robar tu cartera como el que puede querer robar la billetera a mi, al, al, al tipo que pasó por la esquina. Pero ese será un homicidio. Digamos, lo que yo voy a decir es vos abusás, varón, con otra fuerza, porque estas diferencias son reales cuando vamos a demistificar algunas cosas. Cuando hablamos de igualdad, no decimos que somos fotocopias. Cuando hablamos de igualdad, hablamos del mismo acceso aún mm. con nuestras diferencias. Sí, claro. Esto es decir, si, eh, este, si... por suerte somos diferentes. Claro, menos mal, porque sí. si no sería un aburrimiento. Claro. Además. Pero este, en este caso, una intentaría caraturarlo además como femicidio, porque es un tipo el que viene, te empuja, te gana en fuerza y te roba. Y en el robarte, te mata. Probablemente intentemos caraturarlo como femicidio, pero sí, digamos, podría sí. entrar dentro del de homicidio. Porque si no, toda este, muerte de una mujer se termina siendo... En este caso... Este, muertes femeninas y muertes masculinas. En este, caso, no, en este caso, la cuestión del femicidio es un poquito como más concreta y como más definitiva. Tiene que ver con la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres, y en este caso a manos de sus parejas, exparejas o familiares. Y después también está el femicidio vinculado. ¿Qué es eso? Por ejemplo, cuando eh, el tipo, para castigar a la mujer, mata a sus hijos, o mata a la suegra, o mata al suegro. Porque ¿Mata el, lo que ella quiere? El objetivo es matar a lo que ella quiere para hacerla sufrir a ella. ¿Por qué tantas mujeres soportan esto durante tanto tiempo? Porque es muy difícil, José. Es realmente muy difícil este, zafar de esa situación. Hay mucho miedo, mucho miedo, para cuando una descubrió que esto era una situación de violencia, hay mucho miedo porque se genera eh, una cuestión de profunda dependencia en un boicoteo sistemático. A la subjetividad de la mujer, es decir, ves que sos una pavota, ves que sos una inútil, si al final yo no estoy, vos no sabés cómo hacer, o no ves siempre te equivocás y tengo que andar yo corrigiendo, eh, descalificándola delante de sus amigos. Hasta hace y... algunos años se ponía la, la carga sobre la mujer, la culpa de la violencia era de la mujer porque era sumisa, porque no sabía defender sola. Vos lo estás diciendo. Y, y se sigue poniendo. Es, ah, sí, sí, todavía pasa, ¿no? Sí, sí, se sigue poniendo en la medida que este. Y la culpa es de ella porque se lo bancó. A Lucía, bueno, a Lucía en, en Mar del Plata, digamos, a ver, y bueno, esto le pasó por drogarse. Claro. No, 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 la verdad que no, no le pasó por drogarse. La verdad que le pasó porque dos tipos decidieron definitivamente abusar y hacerle cualquier cosa a ese cuerpo porque era de ellos, qué sé yo. ¿No? ¿Vos venís trabajando en Santo Tomé con este tema desde sí. cuándo? Desde hace bastante, ¿no? Y sí, hace ya cinco años empecé con la segunda gestión de Fabián Palo Oliver mm. y, y ahora seguí con Daniel Yo No Acuesta. te pido detalles, casos concretos, pero ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que encontrás? Que ¿Hablar de Santo Tomé es hablar de Santa Fe, de nuestra zona? Sí, la verdad que no, no estamos por fuera de, de la situación, eh, <laughs> si bien eh, la municipalidad decide crear esta coordinación de, de políticas de género, hay un comité, tratamos de asistir a las mujeres, también tenemos botones de, de alarma que también entregamos. Sí. Y la verdad sí, es que ¿sí? Las... sí, a ver, no hay nada que sea un chaleco antibala, José. El tipo cuando te quiere matar va a buscar la forma y te va a matar igual, aunque le pongas un policía al lado. Eh, pero sí hay medidas que son de prevención, que generan mayor sensación de seguridad, y más de una vez se ha detenido al agresor porque la mujer aprieta el botón de alarma y el 911 este, llega, llega y, y el tipo es detenido. Si vos me decís, y sí sirve, sí sirve. Este, pero después nada te garantiza. No hay nada que te garantice Esto que no te maten. ¿Se ve más en clases sociales altas, medias, bajas? No, en, la, en todas. ¿En todas? En todas. En todas, con sus diferencias, sí. con sus complejidades, pero se ven todas ¿no? una vez, hace unos años en una charla que estábamos dando en Alto Verde este, una, una señora decía lo que pasa que acá las paredes son de chapa en el centro de las paredes son de 30. Claro. entonces no se escucha eh, y, es un, y, es, y es cierto, y son diferentes los contactos, y por ahí tenés que acompañar a alguna mujer que es esposa de un abogado, eh, y viene y te dice, mirá, me pega, y vos decís, bueno, uff, o pasa con personal policial, viene una, una chica y dice, mirá, este... Me pegó o abusó y también es un compañero de la fuerza policial. Y claro, ¿a quién denuncio? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Eh, y a veces las mujeres pobres, que también, digamos, ¿a quién denuncio? Si ya fui a denunciar tres millones de veces, pero tuve que volver porque no tenía dónde ir, porque no tengo con qué darle de comer a mis hijos. Porque, digamos, entonces hay una serie de desventajas que complejizan mucho más la situación, pero en realidad se da en todas las clases sociales, con título universitario, sin título universitario, con primaria, sin primaria. Eh, la verdad que no, no, no hay un, un parámetro donde estemos a salvo. Yo siempre digo, si la violencia es en casa y tu refugio es tu casa, estás al horno. Estás es al horno. Difícil. Es, difícil. es muy complejo. Karina, muchísimas gracias. No, por favor, ¿Eh? a vos. Gracias.